Sabor y Cultura. Bienvenidos a Sabor y Cultura. Estamos transmitiendo desde Holiday Inn Express Guaymas y en esta ocasión es una cápsula de Hablemos de Sexo. Me han estado pidiendo en repetidas ocasiones que hable sobre la menstruación, que es un tema que anda como muy de moda porque estamos intentando cambiar ciertas versiones y paradigmas que tenemos las mujeres con la menstruación. Durante muchísimas generaciones nos dijeron y nos vendían la menstruación como lo peor que nos podía pasar. Teníamos que llorar, ya nos íbamos a convertir en mujercitas, nos iba a doler muchísimo, ya no nos íbamos a poder volver a subir a la bicicleta. Cosas que son completa y totalmente falsas. Todo lo que veíamos y escuchábamos cuando éramos niñas era a nuestras abuelas, a nuestras madres y a nuestras tías diciendo y repitiendo que nos iba a pasar todo lo malo del mundo a partir de que nos convirtiéramos en mujeres o en que nos convirtiéramos en señoritas. Aquí hay muchas cosas que no van. Para empezar, no se convierten en mujeres. Mujeres somos desde que nacemos, así como los hombres son hombres cuando nacen, nosotras también somos mujeres desde que nacemos. Ni tampoco nos convertimos en señoritas solamente por menstruar. Hay que empezar a decirles a nuestras niñas y a nuestras adolescentes que eso no ocurre. Las niñas no dejan de ser niñas, ni van a dejar de correr, de jugar al fútbol, de andar en bicicleta, de jugar a las muñecas, solamente porque cambia su ciclo y porque empieza una etapa nueva de su vida. Tampoco les vamos a decir que no les va a doler y que no van a sentir absolutamente nada, claro que no, pero a cada mujer nos va de manera diferente. Hay ciertas mujeres que no sienten absolutamente nada cuando llega la menstruación, hay otras que tienen, sí, algún malestar o algún dolor, y si es un dolor muy intenso que te imposibilite para ir a trabajar o para ir a la escuela, por favor ve al doctor porque eso no tiene nada de normal. Pero sí hay que empezar a manejar la información de la menstruación de manera diferente. No asustemos a nuestras niñas y a nuestras adolescentes diciéndoles que es lo peor que nos puede llegar a suceder porque no es verdad. Hay que reconocer que empezamos con una responsabilidad diferente a partir de la menstruación porque llega ese poder de traer un bebé al mundo, mas no significa que va a cambiar absolutamente nada de la personalidad de una niña o de una adolescente. Entonces de esto se trata, de tomar el tema de forma diferente. Otra cosa, es muy importante acercarse a nuestras niñas para pasarles la información, nosotras como mamás o los papás o como tutores de ellas. Evitar que sean las amiguitas o la vecina la que les cuente qué va a suceder. Hay que irlas preparando, diciéndoles los cuidados y la higiene que se debe de tener, enseñarles las toallas femeninas, si tú que me estás viendo te cuidas con toallas, o si quieres ya pasar la información de que existen tampones o la copita menstrual, que ese es otro tema que después vamos a tocar también aquí en Sabor y Cultura y en Hablemos de Sexo, porque hay muchísimas opciones, ya no nada más existe la toalla menstrual, entonces hay que empezar a educarlas nosotros desde casa. Como siempre lo decimos en Hablemos de Sexo, desde casa es desde donde hay que recurrir a la información para empezar a hablar de sexualidad con nuestros niños. Si a ti te gusta el tema y quieres que otras personas y otras mujeres estén enteradas de la menstruación, continúe en Sabor y Cultura, en Hablemos de Sexo, dale like y compartir y por supuesto síguenos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Malú Galás, sigue pasando un excelente día.